Hola, ¿qué tal? Como para vuestro día, estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact. Acaba de salir la 4.7 y con ello el banner de Clorinde junto a la Zen. Bien, yo ya tengo a la Zen y muy contento por ello y además lo tengo con su arma. Así que en caso de que vaya a tirar al banner de armas de este banner promocional, elegiría la de Clorinde, porque voy a por Clorinde. No lo tengo muy bien ni de protogemas ni de intentos que tengo yo en el historial, porque <laughs> a ver, creo que esto está muy cerca, creo que me salió quién fue, 15 intentos Diluc. Me salió doble legendario, que fue mi primer doble legendario con Arlequino. Me salió Arlequino y luego Diluc. Aquí lo tenemos Arlequino, Diluc, así que tengo a Clorinde asegurada con 15 intentos, 16, 17. 18 intentos, vale. Y en protogemas tengo, vamos a comprobarlo, porque he perdido la cuenta. Aquí tengo por comprar 5, pero no tengo suficiente para comprar. Y aquí tengo 49 intentos, de acuerdo. 49 más los 11 aquí son 60, es decir, 73. Yo creo que me quedo muy cerca de conseguir el legendario. Y el arma, eh, aquí ya lo veo más complicado, porque está aquí el arma de Arlequino, y yo creo que los intentos no nos da de sí, a no ser que Clorinde salga muy, muy pronto, es decir, en esta tirada de aquí. Uf. <laughs> vale, hemos visto que de cuatro estrellas, a ver si no se lo esperaba el juego, tenemos a Sezos, mira, un errumbe. Tenemos a Sezos, tenemos a Bennett, que yo ya lo tengo C6. Sezos es el primer banner en el que sale. Es un personaje nuevo y a ver si nos sale para tenerlo al menos desbloqueado. Vale, parece que en esta primera tirada solo nos hemos llevado un arma 4 estrellas y nos quedan 60 intentos. Si saliera pronto me haría un favor porque... Pero no tiene pinta. Porque me gustaría el arma... Vale, bien. Mira, esto no me lo esperaba. Que me saliera a sesos porque... Normalmente cuando sale un personaje nuevo en un banner no, no me sale. Así que, bien, vale. Tenemos personaje nuevo. Pues lo que os decía, yo quiero el arma de Clorinde, pero lo veo bastante complicado esta vez. No se puede conseguir siempre el personaje promocional y el arma, y lo estaba haciendo últimamente, por ejemplo, con Arlequino, Nebulet, Furina, todos estos tienen su arma. Pero con Clorinde tendré que buscarle un arma, vale. Toma, que yo creo que no lo tengo. C6, lo miraremos ahora. Y para mí es buena tirada. Entonces, bueno, pues le buscaré un arma cuatro estrellas a, a Clorinde lo más seguro. A no ser que salga aquí. Y tampoco, no. Pues vamos por el intento. Teníamos 18 y he tirado 3. Pues 48, no, no. Para el asegurado aún queda. Venga, va, más. Más cezos quiero. Para el que no lo sepa, cezos es un personaje de arco. Vale. Sale, toma, que este es el que me esperaba que saliera más. Y Benet, si sale, me darían. Más moneditas de, de estas. Más brillos estelares. Tenemos 40 intentos más. A ver. Venga, va, no me hagas llegar. Sí, parece que sí que me va a hacer llegar al asegurado. Y. A ver, ¿qué personaje cuatro estrellas me da? Porque. Ya que estoy tirando al banner de, de personajes, me gusta que salgan personajes, no solo armas. Toma, va a ser C6, ¿eh? <laughs> bueno, C6, Toma, no, no funciona mal, ¿eh? Sí, sí, este es banner de Toma. De estos tres, estaba claro que el que más iba a salir es, es Toma. Y tampoco se anima, no. Esto ya es en el asegurado, ¿eh? Porque yo creo que ya. Llevo 60 con los 18 que tenía. Bueno, no pasa nada. Lo conseguimos al menos asegurado. Vale, un arma 4 cuatro estrellas. Y yo creo que esta tirada es la que. Solo me va a dar un arma. Sí. Vaya por Dios. Yo creo que esta tirada ya puede ser en la que salga legendario, así que. A ver. Aunque nos sorprende. Ahí lo tenemos. Vale. Tiene que ser clorinde porque. El último fue Diluc, así que que no me timen. Tengo. Me hace ilusión, ¿eh? Ahí la tenemos. Conseguir a, a Clorinde. Es un personaje que llevamos viendo en la historia bastante y que han ido atrasando, bueno, pues su, su banner. Así que. Y además, como se mueve de, de rápido, muchos dicen, bueno, es la que King de, de Fontaine. Bueno, lo mismo decían de Alacén y. Y a la zen funciona perfecto. Vale, toma ya. Dijimos que lo conseguía seguro C6. Estupendo. Pues con toma, con la tontería. Mira, aquí la tenemos. Me han salido como 4 o 5, ¿eh? Bien, veamos. De hecho, mira, me había venido al, aquí a la ópera. Porque es el escenario de... Donde trabaja... Clorinde como verduga. A ver un momento, Nebulet. Voy a hacer bueno, voy a quitar a Najida. Y tenemos aquí a Florinde y Sezos, que también es electro. Quizá le va bien este nuevo compañero, ¿no? Ya veremos en formaciones de equipo a ver cómo funciona. A ver qué intentos me quedan, porque yo tengo aquí Protogemas por recoger por la actualización, porque me gustaría, ya que estamos, pues cuando me pongo a grabar, digo, venga, va. Me caliento y voy a hacer intentos por el banner de armas. Tengo un total de... Pues no lo sé. A ver cuántos intentos tengo. 20. Dos multis. Yo qué sé. Yo voy sumando multis y cuando salga otro personaje ya conseguiré más protogemas. No pasa nada. Así le damos un poco de chicha al vídeo y a ver si tengo suerte. No me gusta tirar el banner de armas, pero... Siempre me gusta conseguir las armas de los personajes que me gustan. Y Clorinde me gusta. Dos lanzas líticas, que de estas tengo desde el día 1 300. <laughs> Última multi. Y parece que hoy no ha sido mi día de fortuna. ¿eh? Ahora veremos cómo ha quedado Toma. Voy a tirar de uno en uno ahora. Eh, tengo para comprar... Cuatro más. Vale, por aquí. Y uno más por aquí. Es decir, seis intentos más. No sé qué arma 4 estrellas le vendrá bien a, a Clorinde. La verdad. Bueno, con la tontería hemos sumado como 30 intentos en el banner este de armas. Pues para el próximo personaje que, que venga. Quizá el arconte ya de, de Natlan, ¿no? De Pyro. Dos intentos más. Así que no estará mal haberle sumado estos. 30 intentos para el siguiente banner promocional al que tire. Vale, pues un, nos despedimos con un arma 4 estrellas y es otra. <laughs> Cómo no, otra lanza. De toma, vamos a ver, porque yo creo que ha llegado eh, C6. Segurísimo. Constelaciones de sesos. No ha salido ninguno. Al menos lo he desbloqueado con ello. Me voy contento, pero toma. A ver, a ver, a ver. Constelación, porque tú. Ah, mira, no tenía ninguna constelación. Oye, pues C 4 al final. Me han faltado un par de tomas. Y yo pensaba que me habían salido muchísimos, pues. Fíjate, es verdad. Y toma no sé si lo conseguí. Sí, en el banner permanente, no. No me llegó a salir en su momento. Bueno, pues así te quedas. De hecho, yo creo que es el personaje, uno de los personajes menos subidos, y los he subido por, por los del banner permanente. Y hablando del banner permanente, ¿cómo voy yo de intentos? Creo que me he guardado algunos intentos porque estoy muy cerca del legendario de aquí. Mira, voy por el intento 70 justo. Es decir, que estoy muy cerca del legendario también de aquí. A ver si con estos seis intentos sale algo. A mí me gustaría la espada de lobo. No sé por qué. Llevo desde el inicio del juego queriéndola y no, no hay manera de conseguirla vale un cuatro estrellas a ver qué nos sale otro toma os imagináis <laughs> una espada de Favonius que siempre viene bien pero yo creo que ya tengo bastantes para el ejército de Favonius entero <laughs> a ver pues nos quedan dos intentos claro no me quedan en, en el intento setenta y muchos no también pues estaría nada de conseguir el legendario en el permanente también ala, nada, no, no, hoy no ha sido mi día de suerte, Clorinde me ha salido porque, bueno, no le quedaba otra lo tenía asegurado y he gastado como 80 intentos, así que, bueno veré qué arma le pongo artefactos también, y por cierto de material de ascensión tengo una guía de las Lumiestelas, a ver que ya no me acuerdo ni cómo se mejoran personajes <laughs> ah, aquí esto es lo que pide vale, ya os traje la guía de qué materiales necesitaba y tendréis en la descripción la ruta de farmeo de las lumiestelas de acuerdo pues nada lo que os decía hoy no ha sido mi día de suerte pero bueno pues me voy con clorinde porque la tenía asegurada que si no me voy sin ella también decidme por los comentarios cómo han ido vuestras tiradas y nada si os ha servido dejad vuestro me gusta vuestro comentario compartir el vídeo suscribiros y esto es todo por hoy o pues si no nos vemos luego buenos días Buenas tardes y buenas noches.